Vamos ahora a hacer el producto del escalar alfa igual a 2 veces i por la matriz A. Así que entonces nosotros tendríamos alfa por A va a ser igual a, multiplicamos 2i por menos i. Luego sería 2i por 0. Luego 2i por 1. Luego sería 2i por i, 2i que multiplica menos 3 y 2i que multiplica 1 más i. Es decir, se tiene que hacer la multiplicación del escalar, que para nosotros vale 2i, por cada uno de los elementos en la matriz A. ¿Se entiende para todo el mundo? Ahora vamos a hacer las operaciones pertinentes. Entonces tendríamos aquí alfa A va a ser igual a, y tendríamos 2i por menos i. ¿Cuánto me da, muchachos? Exacto. Menos 2i cuadrada. Muy bien. Luego 2i por 0. 0. Aquí está. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Luego sería 2i por 1. 2i. 2i. Muy bien. Luego 2i por i. 2i cuadrada. 2i cuadrada. Aquí está. 2i al cuadrado. Muy bien. Luego 2i por menos 3. Menos 6i. Menos 6i. Luego aquí tendríamos que multiplicar 2i por 1, pues me da 2i. Y luego 2i por i me da más 2i al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No. Entonces el resultado sería igual a, y sería i cuadrada, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Muchachos? ¿Cuánto vale i cuadrada? ¿Cuánto vale? ¿No? Bueno, i cuadrada vale menos 1. ¿Ah? Entonces, este es un número imaginario. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces sería menos i al cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1 por menos 2. Aquí está. ¿Alguna duda? No. Y luego sería 0. Luego sería 2i. Y luego, ¿i cuadrada cuánto vale? Menos 1 por 2. Menos 2. ¿Qué pasó, Luis? No, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. A ver, vamos a hacerlo. No, menos 1. A ver, vamos a hacerlo. Sí. ¿Ya escucharon la pregunta de Luis Muchachos? Sí. A ver. Entonces, sabemos nosotros que i por i es igual a i cuadrada, que es igual a menos 1. O i es igual a menos 1 raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Luis? Ajá. Ok. ¿Qué duda tienes hasta ahí? Ok. Muy bien. Si tienes duda, te recomiendo que consultes mi canal, y allí hay una carpeta que se llama números complejos, y ahí viene el por qué sale el i cuadrada igual a menos 1. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Pues ya tengo que hacer el comercial. ¿Cuál es mi canal, muchachos? Julio Padilla. ¿Suscribió? Julio Padilla Matemáticas. Ahora sí, ¿qué decías, Gallo? Suscríbanse. Bueno, muy bien. Entonces, aquí me queda menos 6i. ¿Sale? Ok, entonces aquí sería menos 6i. Y aquí, ¿qué me quedaría? ¿I cuadrada cuánto vale? Menos 1 por 2. Menos 2. Primero se escribe la parte real, que sería menos 2. Y a continuación acostumbramos a escribir la parte imaginaria, que sería 2i. Y esto que tengo yo aquí es precisamente mi resultado de multiplicar el escalar 2i por la matriz A. O sea, este sería el resultado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas?